Quiero darle las gracias por dejarme entrar esta noche a su casa y sobre todo por dejarme entrar en tu corazón. Bueno, ¿quién no se acuerda de ya la tan célebre frase solo por hoy? Hoy vamos a hablar de ese tema y bueno, esta frase fue adoptada por un grupo de personas que querían alentar a la gente, ayudarlos a dejar los vicios. Esto era obviamente AA. Entonces, como para ayudar de alguna forma, les decían que dijeran, solo por hoy no lo voy a hacer, solo por hoy dejaré esto. Y yo me pregunto, ¿cuántos de ustedes están cargando en su espalda una maleta gigante de cosas que no les sirven? ¿Por qué no te paras un poquito? ¿Por qué no paras absolutamente todo? Solo por hoy, abres esa maleta y empiezas a limpiarla un poco y empiezas a decir, por ejemplo, si lo que tienes cargando ahí es enojo, coraje, rencor, frustraciones, abre esa maleta y empieza a sacar uno por uno y di, solo por hoy dejo o renuncio al rencor, solo por hoy dejo o renuncio al pasado, solo por hoy renuncio a no ser feliz, solo por hoy empiezas a sacar absolutamente todo eso que vienes cargando, que no lo necesitas, cosas que vienen del pasado o cosas que te has imaginado para el futuro que no se te han dado. Quítalas solo por hoy, porque solo por hoy estás viviendo en este instante y en este momento. ¿Y por qué no empiezas de, yo te sugiero, porque aparte se siente fenomenal, vivir el momento, vivir ese instante donde tú estás respirando y te estás sintiendo vivo? Ese es el único momento que realmente es importante, es el máximo. Y solo por hoy, empezar a meternos esa frase todos los días desde que amanece y decir solo por hoy voy a ser feliz, solo por hoy voy a hacer lo que quiero ser, que jamás he podido porque no me lo han permitido o por lo que quieras, solo por hoy voy a dejar, no sé, los miedos. Solo por hoy voy a enfrentar ese miedo absurdo que tenía a hacer algo. Solo por hoy, esa es la frase mágica que puede cambiar tu vida. Y si a eso le ponemos un poquito de sí, en vez de decir no, en vez de cerrarnos a las posibilidades, créeme que tu vida va a cambiar 365, así va a dar un giro tremendo. ¿Por qué? Porque ya quitaste esa carga pesada que traías en tu espalda o en tu cabeza que no te dejaba caminar, que no te dejaba ver. ¿Por qué? Porque el rencor, el odio, la frustración ha matado a más personas que las mismísimas guerras. Créanmelo, la gente con esos sentimientos puede llegar a enfermar y cuando se enferman no saben por qué está pasando eso. Entonces, la idea es limpiar todo, limpiar tu ser, tu espíritu, tu mente, tu cuerpo, de todo lo que no te sirve. Y solo por hoy, vive libre. Anda por la vida ligero. Es como las personas, no sé si han visto esas personas que viajan y llevan, se van una semana de vacaciones y van cargando como con 20 maletas y apenas si pueden caminar o están preocupados por las maletas, que si dónde las ponen, que si esto y que el otro. Es lo mismo, pero con los sentimientos que vienen, que traemos encima. Entonces, solo por hoy, si te quitas de todo eso, si eliminas de tu mente incluso las palabras, las frases negativas, la vida te va a sonreír, la vida te va a cambiar. ¿Por qué? Porque vas a enchufarte, vas a conectarte, vas a empezar a vibrar en positivo, vas a darle un cambio a tu vida, vas a empezar a sonreír.
Eso, vete al espejo y di, solo por hoy voy a sonreír. Solo por hoy me importa un pepino lo que el vecino, el amigo, el hermano o quien sea esté haciendo el día de hoy, porque estoy solo por hoy ocupado o estoy ocupada en mi persona, en ser feliz, en salir adelante. Solo por hoy voy a lograr mi meta. No importa que vayas despacio, no importa, la idea es que empieces. Una vez que empiezas, como le dicen aquí, baby steps, pasitos, pasitos. No aprendimos a correr, empezamos a gatear, luego a caminar y luego a correr. Nos falta volar, pero bueno, incluso volar, pues nos subimos a un avión y volamos. Pero hay que empezar, y empezar es decir solo por hoy voy a hacer ese proyecto que tenía planeado y lo pospuse porque me metí tantas cosas en la cabeza que no lo concluí. Solo por hoy me voy a dar a la tarea de concluirlo. Solo por hoy voy a despertar a la alegría. Solo por hoy me importo yo. Solo por hoy voy a ser feliz. Solo por hoy me voy a amar. ¿Por qué? Porque cuando tú te amas, lo emanas y entonces todo el mundo quiere estar a tu lado. Pero si tu frecuencia es negativa, alejas a las personas. Entonces empieza a atraer a ti al mundo. Si tú quieres ver sonrisas, solo por hoy sonríe. Si tú quieres amor, solo por hoy ámate. Solo por hoy ama al mundo. Solo por hoy sé una persona que concluye cada una de las cosas que se ha prometido que va a hacer. No dejes, solo por hoy, no dejes inconcluso lo que empezaste. Porque si tú no terminas algo, eso empieza a ser como unos, como que te están agarrando y no te dejan caminar. ¿Por qué? Porque no concluiste lo que empezaste y eso te tiene agarrado al pasado. Entonces, cuando tú concluyes, ya sea una meta, un sueño, un proyecto, lo que quieras, incluso hasta limpiar tu casa, si tú empiezas a limpiar tu casa y no la terminas de limpiar, eso te mantiene ligado al pasado. Termina, si empezaste a limpiar, termina de limpiar. Solo por hoy, date la oportunidad de terminar lo que empezaste. Solo por hoy. Entonces, vean qué fuerte es esa frase célebre que, como les digo, utilizaron para ayudar y fomentar el solo por hoy no voy a hacer esto, solo por hoy voy a ser libre de algo. Y esa gente ha logrado hacer cambios radicales en su vida. ¿Qué estás esperando tú para hacerlo? ¿Por qué? Porque no te has dado la tarea de decir, ¿sabes qué? Solo por hoy me amo tanto que voy a hacer cosas maravillosas por mí y para mí. Solo por hoy dedícate a ti, dedícate ese tiempo, dedícate porque te lo mereces, porque vales mucho. ¿Por qué? Porque necesitas de alguna forma o de otra apapachos, besos y todo, y solo por hoy te los puedes dar tú. Y cuando tú te los des, el mundo te los va a dar. Tú vas a ver ese cambio en tu vida y vas a, es como renacer. Solo por hoy, hazte un favor y renace. Es como el ave fénix que renació de entre las cenizas. Bueno, así hay mucha gente allá afuera sufriendo por traumas, por dolores, por lo que tú quieras, porque no se han dado la oportunidad de solo por hoy dejar eso a un lado. Quítate solo por hoy esa maleta que no te sirve, que lo único que está haciendo es, estás como, no sé si todos, bueno, si conocen o no al pípila que iba cargando con las piedras, quítalas, deshazte de todo eso, no tiene caso. ¿Por qué? Porque un día vas a dejar de estar aquí y ese día, o tal vez unos minutos antes de irte de esta vida, te vas a arrepentir de no haber dicho solo por hoy soy feliz, solo por hoy me doy a la tarea de vivir, de estar vivo, de sentir lo que es este instante y este momento, donde yo
estoy respirando, donde yo estoy viviendo y donde yo soy una persona que puedo lograr absolutamente todo lo que me proponga. Y solo por hoy me lo voy a demostrar y se lo voy a demostrar al mundo. Quiero las gracias a todos los que están por aquí. Quiero saludar a una persona a quien quiero muchísimo y siempre me ha apoyado. Solo por hoy, mi Jorgito, te mando millones y millones y millones de besos. Jorge Romberg, gracias por estarme viendo. Por acá siempre Alfredo Mata dice, palabra usada en grupos de apoyo, pero importante para nuestra vida diaria. Así es, Alfredo. Eso es más o menos lo que les he estado diciendo, que si lo aplicamos, es más, ¿por qué no poner un cuadro? Algo, stickers en el coche, cualquier cosa que nos recuerde el solo por hoy. Es una frase que de verdad te puede cambiar la vida, te cambia los sentimientos, te cambia el ritus, porque empiezas a sonreír, empiezas a transmitir, empiezas a ser realmente tú. Sé tú, no seas una copia de nada ni de nadie. Fíjate solo por hoy en lo grande y maravilloso que eres y que el mundo ruede, que el mundo ruede. Eso, cada quien va haciendo lo que quiera solo por hoy. Pero tú date a la tarea de que hoy sea solo por hoy el mejor de los mejores días de toditita tu vida. Y cada día cuando esto... Cuando lo ponemos cuando lo estás haciendo diario, se convierte en un hábito. Mi querida Miriam Parra, hermosa, gracias por estar aquí, te mando millones de besos, sabes que te quiero y te adoro. Entonces les decía que cuando convertimos las cosas en hábitos, convertir esta frase en tu vida como un hábito, así como se convirtieron tantas cosas negativas en un hábito en tu vida y que ya solo por hoy los vas a desechar, pues entonces dale la invitación a lo positivo. Ábrele la puerta a esa frase célebre de solo por hoy, sé feliz. El mundo sería totalmente diferente si todos camináramos, pensáramos, sintiéramos con esa palabra, con esa oración o con esa frase. Todo el mundo sería feliz. Todo el mundo dejaría de meterse en lo que no le importa. Todo el mundo estaría ahí, en uno mismo. Y cuando tú estás en ti, cuando tú te encargas de ti, ¿sabes qué estás haciendo? Te estás encargando del mundo, porque tú estás cambiando para bien. Y eso, si cada ser humano cambia para bien, cambia el mundo completo. Entonces, volvamos esta hermosísima frase un hábito. Y también volvamos un hábito el amarnos, el querernos, el respetarnos, porque eso también es importante. Si tú solo por hoy te respetas, ¿te imaginas cuántas personas te van a respetar? Porque tú te estás dando valor, tú te estás respetando, tú estás viendo quién eres y no se trata de saber quién soy yo con arrogancia. No, ni siquiera la arrogancia cabe aquí. Solo por hoy soy una buena persona y merezco lo mejor. Solo por hoy me lo voy a dar, porque me lo merezco y porque también el mundo merece que yo sea lo mejor, el mejor ser humano, y ese va a ser tu legado, lo que vas a dejarle a tus hijos, a tus nietos y a toda la gente que viene detrás, a todas esas generaciones, tú les vas a dejar algo magnífico, un legado que fue que te amaste, que viviste tu presente, que te respetaste y que ayudaste al mundo a ser feliz y amarnos todos. Esa fue mi plática por el día de hoy y les pido mucho, por favor, que compartan, así como se hacen virales las cosas que no tienen importancia, pongámosle un poquito solo por hoy, hagamos viral lo que sí realmente importa,
¿Por qué? Porque estas son las cosas que van a cambiar al mundo, son las cosas que tocan el alma, son las cosas que la gente siente y empieza a querer cambiar y a sentirse mejor. Un buen mensaje siempre va a ser bien recibido. Así es que por favor, compártanselo a quien ustedes quieran, pónganlo en su Facebook. Y si no, bueno, por lo menos les agradezco con todo mi corazón que estén aquí presente viéndome todos los lunes. Y el próximo lunes estaré con otro de estos mensajes para ustedes. Los amo con todo mi amor. Les mando millones de besos y espero que cada instante y cada momento de su vida sea magnífico y maravilloso y solo por hoy sean muy felices. Besos a todos.